Hey, hola, bueno, hola gente, hola mundo, hola gente que habla español, no, lo siento a la gente que es americana, o que habla inglés, o otro idioma. No sabemos hablar otro idioma. Bueno, sí, sabemos hablar italiano, bueno, ella, inglés, y euskera. ¿Idioma indio, por si acaso? No, es español. En indio. Estos futuros episodios serán críticas sobre el mundo. Exacto. Trata sobre cosas que no nos gustan. No todos nos gustan el mundo. A mí, por ejemplo, bueno, a nadie le gusta que le caiga una paloma en la cabeza. O en el testar. O sea, no creo, bueno. No sé. Depende, yo no sé. A mí nunca me ha caído una paloma. Pero de verdad me gustaría experimentarlo. Somos amigas. Sí, creo. Sí, somos amigas. Creerán que somos unas ridículas, pero por favor, déjenos tranquilas, que estamos haciendo nuestro trabajo. El índice de... por cierto, le damos un saludo. Bueno, le damos las esperanzas y creo que de todo el mundo... A los de Egipto, que estamos en un embargo, pero para adelante, marico. Espero que todo salga bien, que ya consigan pronto. No nos estamos riendo, por si acaso. Lo estamos diciendo en serio. Es lo único que vamos a decir en serio de todo. Sí, es verdad. Exacto. Bueno, un saludo. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Criticaremos a los gays. ¡Claro! Amenazaremos a mucha gente. Sí, pero son amenazas de muerte. Sí, no nos caen bien como tú, por ejemplo. ¡Date la vuelta y te ganas un premio! ¡Ah! Por cierto, yo soy más madura que ella, pero es que como estamos haciendo un video de cómico, no sé qué está haciendo ella de la madura. Suena tan mal, ponga. Ay, coño. Tan bueno, ponga. Por cierto, también... Poneré mi culo encima de tu madre. No lo voy a volver a usar. También hablaremos sobre que Bob Esponja es gay. Sí. ¿Qué puta? Por favor. Voten si Bob Esponja es gay o no. Las familias americanas los han demandado por ser un dibujo animado homosexual. Y malo para las niñas. Tengo un sueño. Que ya sé que tienes sueño, pero acabaremos esta cosa antes de... Hablaremos también, bueno, para que sepan, tienen sueño y son como las 4 de la tarde. Yo no sé qué cosa a mujer le dan sueño, pero no. Son las 5:30. Ah, bueno, son las 5:30. Hora para mí. ¡Tan! ¡Bien! No lo voy a superar. Sí, ya lo que eso va a ser. Ah, muy bien, lindas. Y también hablaremos sobre un tema cada uno individual. Sí. Empezaremos con criticar a los... ¡A los gallos! A ver, ¿por qué todos la acaban con H, con X? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué soy? Estoy bien, mami. Está bien buena. Brother, ¿qué es eso? Es muy ridículo. Acaba con tu paciencia, que estás paseando por un centro comercial. Y de repente llegue alguien y te diga, ¡ah, suelo! Mami, que está bien buena, loco. ¿Qué es eso? No, por favor. No se conviertan en gay. Sean cifrinos, por favor. La cifrinidad es lo mejor. Pueden ser pijitos también. Idioma español. Pero por favor, gente que esté viendo España, no maldíes a la otra gente que habla otro idioma. Mi hijo es cifrino. Sí, mejor que mis amigos de España.
No crean que ya he cambiado. Esto es un vídeo. Sí, no importa, es un vídeo. Vídeo, Ok, bueno, los tíos de verdad son muy ridículos. No me parece algo normal. A mí tampoco. Como tan bien buena. El otro día estábamos hablando con él. Está como puerta al país y va a tener el bonito. De la nada. No voy a decir el del jardinero. ¡No! Aquí hay niños viendo esta cosa, ¿sabes? Por eso no voy a decir el del jardinero. No va a decir el del jardinero, se van a quedar con las ganas. Sí. Ah, prosigamos. Creo que también estamos hablando, tuvimos una historia que estamos tenemos en nuestro colegio muchos yeyo. Entonces, uno hay uno en los que están los que es el más yeyo de la yeyetada del mundo de la pluma. Entonces, no diremos su nombre. Se llama David. David. Lincoln. Lo buscan en Facebook si quieren. Sí, David Lincoln. Porque se llama Lady. Ay, se murió. Ya. ¡Ay, no me digas! ¿Ese creen que eso le puede decir a una mujer? ¿En qué época estamos? ¿En los 50? Bueno, no importa, por eso. Prosigamos. Ajá, estábamos hablando con él, es que de la nada nos enrollamos en otros temas. Sí, estamos bueno, pero nos enrollamos como las presiones. Ajá. Estábamos hablando con él, que de la nada. Exacto, nos... abriendo las presiones. Oye, exacto. Oye, tú eres hielo. Y él dice, no. ¡Ay! Oye, tú eres hielo. Y él dice, ay, yo me falta. Okay, pues sigamos.
Seguro, usted no sabe, Elmo. Elmo, cosquillas al extremo. Ya, no importa, Becerra. ¡Pero! Ay, perdón por mí. Es que me dio mucha risa porque nunca me había oído la palabra mototaxi. Bueno, pero sí existen, pues, son los mototaxis venezolanos. Porque en Venezuela somos únicos, ¿verdad? Ajá, bueno, ¿cuál es el siguiente punto del día para allá? Ajá, a mí se me ocurrió. Sí. Músculo. Ok, Mr. Músculo, hay un personaje muy ridículo, no sé si en sus países allá está propaganda, pero de verdad es una señora que comienza por decir, ¡ay, ahora cómo voy a quitar esta grasa! Y aparece un tipo todo fuerte, así, calvito, sexy y heroico. En bueno. España se llama Don Limpio, por si acaso. Bueno, entonces sale él y la señora dice, ¡Mr. Músculo! ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¡Qué gay, marico! Muy ridículo, ¿verdad? Con Mr. Músculo quitas la grasa fácilmente, observa. No, no me parece divertido. Igual que Bandits. Yo tengo una pregunta. Bandits, ¿cuál de las dos inteligencias? Ajá. Yo me sé eso. Veo un cómic. Olvídate de las manchas. Ajá. Yo tengo una pregunta para las personas, los que ven, los que hicieron el dibujito de Mr. Músculo. Cuando pensaron en Mr. Músculo, ¿en qué pensaban? ¿En el hombre que nunca existe? A ver, ¿qué hombre lava? ¿Qué hombre lava? Felizmente. Como un anuncio que hay aquí en Latinoamérica, ¿cómo que se llama? El que todos están felices ahí. ¿Quién es feliz lavando? ¡Ah, el fabuloso! ¡Toma mi cabello fabuloso! ¡Toma que era más lindo, brillante y oloroso! Si ven esa noche, todos están así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios, qué suave! No. Nadie, se van a coger entre el perro, la mamá, el niñito, el papá. Y ayer vimos una película llena de viejas y se nos ocurrió un sex party. Sex party. Entre ellos. Mucha vida. Sí. Ajá. Y ajá. Uy, yo perdí, perdí, perdí. Prosigamos con el tema. Saludos. Saludamos a los canales. Amigos nuestros de YouTube, amigos nuestros. Quiero mucho a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuelita, que está en Venezuela. Le doy un saludo a mis abuelos, al novio de mi hermana, al tío que quiero. Buen cuñado. Yo no sé quién eres, pero bueno. Ajá. También a mi hermana, a mi hermanita que quiero. Te echo de menos. Y qué más, te saludo. ¡Ay, Ali! ¡Bueno! Ok, ya. Y qué más, saludo a mi cabello, que muy buena suerte, Quito. Sí, muy buena suerte. Saludo a la selección española, que ganamos, ganamos. Saludo a los italianos, están demasiado buenos, en verdad. Yo soy italo-venezolana, así que están demasiado buenos, en verdad. Y saludamos a todos los presidentes de todos los países. Y te saludamos a ti. Sí, hola. Hola, amigo, amiga, amigo, perro, mono, caballo. Sí, el Omni, planeta Tierra. El planeta es un universo ángel, mundo, estrella, Buda, madrecita Quan Chi. ¿Quién es ese? El Feng Shui. Ok, ya, prosigamos. ¡Tenemos la compostura! ¡Al topollillo! ¡Ya, Elmo! ¡Topollillo! Yo saludo a mi hermoso oso, que me ha acompañado en las películas de la noche, porque estos días. Sí, que por cierto, muy malas, pero era divertido, ¿verdad? Sí, era un poco divertido. Por eso hicimos este video, porque nos hemos pasado entre ayer y hoy la mañana.